Es a la muerte del Diego cuando son las 7:31, cuatro horas menos en Buenos Aires, en Argentina. Jonathan Fabián, periodista de mundialdefondo.com, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bueno, buenas tardes, es una mera forma de decir para nosotros, malas tardes, pero un saludo para allí, Mark. Bueno, recién los escuchaba a ustedes, no les puedo hablar de datos en este momento, a mí me inunda la emoción, porque para nosotros Maradona es lo más grande que hay en la historia del fútbol, pero en la historia del deporte, y por el cual yo he viajado por el mundo, conozco a Gema, conozco amigos, y a mí en el mundo, en muchos lados, en Londres, ni que hablar en Italia y en España, pero en Londres principalmente, que por ahí no saben dónde está el mapa Argentina, en muchos lados nos conocían por Maradona. Y Maradona es el emblema más importante en la historia del mundo para Argentina, o sea, porque es el personaje más famoso. Después podremos entrar o no, si fue el mejor de la historia o no del fútbol, que para mí sin duda lo fue, pero bueno, acepto otros criterios, pero sin duda que fue el que complementó todo, el carisma, la personalidad, el enfrentamiento con el poder, el convivir con su vida, que puede ser la más linda del mundo y a la vez el pantano, la más difícil del mundo. Y bueno, hay una frase que recién escuchaba, que ustedes mencionaban, que nosotros muchos la tomamos como propia, no es que la inventé yo ni la inventamos ahora, pero es: a Maradona no lo amamos por lo que hizo con su vida, lo amamos por lo que hizo con la nuestra. Y eso lo escribí yo hoy también, porque lo escribo siempre cada vez que me toca hablar de Maradona. Y fíjate, acá estamos en mi casa, en mi oficina, y si se ve ahí, es una foto que tengo con Maradona, y acá hay un póster gigante de Maradona, y en el otro costado un otro cuadro de Maradona, y esto no lo preparé recién. Esto, hoy salí a correr y no me di cuenta cuando me enteré que me llamó mi familia y estaba corriendo con una remera del Napoli. Y eso es Maradona. O sea, Maradona nos abrió el mundo y nos regaló sentimientos, y más a quienes tuvimos la oportunidad de, periodísticamente en mi caso, además de como ídolo, de haber compartido momentos con Maradona, de pocas anécdotas. No soy un periodista que hizo varias entrevistas privadas, pero sí he vivido muchos momentos afuera del mundo, he visto cómo lo idolatran a Maradona, me he dado cuenta cómo es Maradona en el mundo, más incluso que para nosotros, cómo lo respetan. La pregunta es, ¿por qué? Lo digo porque desde fuera muchas veces no se entiende esa idolatría hacia Maradona, evidentemente por lo futbolístico sí, pero también su vida fue una auténtica montaña rusa, cayó muchísimas veces, se volvió a levantar, pero ¿por qué trasciende tanto lo futbolístico más allá, en este caso del jugador de fútbol? Pues al nivel, lo decía antes también Javi, de Evita Perón, de Carlos Gardel y del Che Guevara. Bueno, no tengas dudas, y concuerdo con lo que dice Javi, pero que él está arriba de Evita, de Che, él está arriba, pero eso no tengas la menor duda. Te lo digo más allá de mi idolatría con Maradona, desde mi costado periodístico y por haber viajado por el mundo, porque te cuento una anécdota. Yo un día estábamos en los premios FIFA de Best en Londres hace 3 años, en el 2007, cuando Maradona fue presentador. Y me lo encuentro a Maradona, estaba yo en el VIP, estaba Carlo Ancelotti, Maximiliano Allegri, estaba, bueno, los jugadores del Real Madrid, Luka Modric, todo, y Maradona estaba apartado en otro sector y todos iban en busca de Maradona y estaban los mejores del mundo de la actualidad y los mejores entrenadores. Y recuerdo, yo estaba como periodista, pero no quería levantar que había un periodista dentro de ese círculo, y en un momento me acerco, yo hablo italiano, me acerco a Carlo Ancelotti y a Maximiliano Allegri, y digo, qué grande que es Maradona, ¿lo ven? Y empiezan a hablar, como compartir la grandeza de Maradona, y viene Maradona, se frena todo porque tenía que bajar a la gala, y lo paran Carlo Ancelotti y Maximiliano Allegri, que eran defensores y mediocampistas cuando Maradona jugaba en Napoli, como si fuese un astro, y decían, fue el más grande, pero por lejos. Y ahí Maradona empieza a hablar, y un chiste, las esposas de los directores técnicos le decían, una foto, Diego, una foto, Diego, y Diego dice, sí, sí, dale, dale, ahora nos sacamos una foto, en italiano, pero vos primero ibas a la rodilla y después ibas a la pelota. Y se empezaron a... Y después terminaba diciendo que tenía un compañero, le decía, Carlo Ancelotti, un día me quebraste jugando para el Milan,
Y yo te pregunté si estabas bien vos de la pierna, porque había sido con todo, le dice. Y se reían, desataba todo, tenía esas salidas, Diego, que era increíble. En su momento decía, yo jugaba al fútbol para divertirme, dice. No me importa si el árbitro, si el offside, si el entrenador. Nosotros teníamos que dar un espectáculo, dice. Y un día, dice, recuerdo, y le contaba porque eran italianos y entendían todo, Renica, un compañero de Maradona en el Napoli, dice que Maradona... Se ve que Renica quiso hacer una de más y se le fue porque no era tan ducto con la pelota, tan bueno. Y Maradona contaba a Ancelotti y Allegri, decía, Renica, ¿qué cazzo fa? ¿Qué carajo haces? ¡Dame la pala a mí! ¡La pala a mí! ¡No la lleves! ¡Dámela a mí! Y bueno, llorando Carlo Ancelotti, Maximiliano Allegri, las esposas. De esos momentos tengo varios periodísticamente y ahí me di cuenta... fuera de Argentina, lo que significa Maradona. Hay ejemplos como en el Vaticano, fui a ver el partido de La Paz, Maradona se encuentra con Francisco, Maradona que los anteriores papas había dicho, los papas hablan de los pobres, pero tienen los techos llenos de oro. Y cuando fue el papa argentino, voy en un momento también que se va, después de hacer entrevistas, me lo cruzo, tipo en un pasillo, y como me reconoce como argentino, no te digo que me conocía exactamente mi nombre, sabía que era periodista... Le digo, Diego, describime este momento, y lo tengo filmado, y dice, se juntaron dos potencias, por Francisco y por Maradona, y tenía sus arranques, y lo hacía el más grande con la pelota, el más grande con la cabeza, y el más grande con la palabra, y te lo dicen los compañeros. Jonathan, si tuvieras que quedarte con un recuerdo concreto de algún gol, de algún detalle, lo digo porque es que en un mismo partido, ese encuentro de los cuartos de final del Mundial de México 86, es la dualidad de Maradona, ¿no? Lo pícaro, lo inteligente que era, la mano de Dios, y después la calidad técnica, lo que él era capaz de sobresalir en cualquier momento con el tanto del barrilete cósmico. Pero, no sé, una anécdota, un momento, ya sea vivido o que te hayan contado de Diego Armando, con el que te quedarías si solo pudieras escoger uno. Tengo un momento que son varios, pero de ese tema. ¿Por qué? Porque yo escribí una nota especialmente sobre esos dos goles que se llama El día que nacía la leyenda de los mundiales. Y en el 2014, Maradona, tengo un productor que es amigo, tengo un amigo mío que era productor de Maradona y le da la nota a Maradona. Y Maradona se saca una foto con esa nota y la lee. Me la saca y me la manda a mí por WhatsApp, no es que la hace pública. Y yo en esa nota describo lo que vos me decís, por qué ese momento, porque también lo he hablado con compañeros. Lo dijiste muy bien, describió dos cosas, y yo lo digo como que si fuese algo que fue una gloria del fútbol y un honor haber hecho las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque creo que el gol que hizo Maradona con la mano lo hizo tan bien que en ese momento no lo vio nadie, pero después lo vio todo el mundo. Y Maradona contando... Mucho más tarde dice, te voy a contar un secreto, Shilton, al arquero que era el capitán de Inglaterra, fue con la mano, es verdad. Y en ese mismo partido que Maradona inventa lo del barrilete cósmico, hay dos anécdotas. Una es de que él miraba todo el tiempo a Valdano, cuenta, y que dice, te miraba pero no te podía dar el pase porque estaban las otras piernas. Mientras, y Valdano cuenta, yo no podía creer, mientras él estaba construyendo esa obra de arte, estaba pensando... mirando a los otros lados y mirando y explicándome por qué no me dio el pase. Y lo otro, que por eso es el momento emblema, porque el gol que hizo Maradona, eludiendo a todos para mí, y que no existe en el reglamento, tendría que haber valido doble. Entonces, si contamos que la mano fue ilegal, bueno, fue ilegal, pero el otro, en justicia, tendría que haber valido por dos porque fue el gol más grande en la historia de los mundiales. Entonces, estaríamos a mano... y Argentina le ganó bien a Inglaterra, y además por ese partido para los argentinos, Mark, porque recordemos que Argentina había perdido la guerra de Malvinas con Inglaterra. Entonces, Maradona mismo lo dice, nosotros sentíamos que íbamos a entrar a la guerra por la vida de los que murieron, estábamos totalmente locos, era un partido de fútbol, estábamos locos, lo dice Diego, lo decía Diego, perdón. Jonathan Fabián. Todos lo vivíamos así. Te agradezco muchísimo, sobre todo las anécdotas y la sonrisa con la que hemos sido capaces también de recordar una persona que ha sido especial en tu vida y que lo seguirá siendo, lo vemos en esa habitación, en esa oficina, Diego Armando Maradona. Y lógicamente algunos dicen que la mano de Dios no, pues que él ya está con Dios. Evidentemente también estará para siempre en el recuerdo de todos los argentinos, como decías,
al más arriba, el top de esos cuatro genios del país de Argentina. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ustedes y me alegro que podamos compartir esto más allá del dolor que a mí me inunda. Me enteré hoy corriendo y ya la casualidad tenía la camiseta del Napoli. Imagínate lo que es Maradona y me entero corriendo y en un parque me largo a llorar solo como si fuese un familiar mío. Y te lo cierro con una frase. No sé si es sorprendente la muerte de Maradona, porque Maradona ya ha gambeteado muchas veces a la muerte y yo viví de cerca el último periodo y sé que no estaba bien de salud. El problema de la operación de Maradona no fue la operación subdural, sino que era algo menor, sino la historia clínica de Maradona. No era una... La operación era liviana, sino que estabas operando a un hombre que tenía un cinturón gástrico, a un hombre que tenía el 35% de su corazón, a un hombre que había sufrido adicciones a las drogas, un hombre que hoy estaba con adicciones al alcohol. No era sorpresiva, pero te lo voy a cerrar con esta frase y con el dolor que me inunda. Pero no estábamos preparados. Jonathan Fabián, muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego, placer. Incontables, ¿eh?, las anécdotas que nos contaba Jonathan Fabián, periodista argentino al que evidentemente le agradecemos que haya podido entrar en directo, en directo gol, en una jornada donde...